Bien, a esta hora de la tarde con el consejero regional, el doctor Greco Quiroz, para que nos pueda explicar respecto a esta ordenanza sobre la quema de cañas. Una semana de quema de caña en diferentes puntos de nuestra provincia de Ascope, y es el malestar que de una u otra manera, pues, esta contaminación viene afectando a ancianos, niños, algunos que están todavía llevando el tratamiento de la COVID-19. Efectivamente, muchas gracias, amigo periodista, porque en realidad, soy sincero, usted es uno de los pocos medios que hablan de estos temas, de la contaminación ambiental y la quema de caña de azúcar. La gran mayoría prefiere guardar silencio o hacerse el de la vista gorda a un problema que es permanente aquí en nuestro Valle de Chicama. Y fíjese usted, estamos ya prácticamente cansados de que el Ministerio de Agricultura y la OEFA, que son los dos órganos encargados de velar por este tema de la contaminación, no vienen haciendo absolutamente nada ante este hecho. Por eso es que nosotros en el Consejo Regional, a un pedido del consejero de Ascope, quien habla, sustentó la necesidad urgente que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, como lo hacen otras autoridades que prefieren desviar la atención a otros temas y no tratar estos temas que son urgentes y necesarios. Con esto se ha aprobado en el gobierno regional, en el Consejo Regional, que van a haber dos informes. Uno, de la Gerencia Regional del Medio Ambiente, y dos, de la Gerencia Regional de Salud. Ambos para que puedan hacer el análisis de la contaminación y la quema de caña en la salud y en las personas que vienen siendo afectadas con esto. ¿Qué vamos a lograr con estos informes? Si bien es cierto, el gobierno regional no tiene competencia en este tema ambiental, no somos competentes, pero sí podemos con estos informes ya exigirle a la OEFA y al Ministerio de Ambiente que tomen acciones. Yo quiero creer, estimado periodista, que este gobierno del señor Castillo va a ser un gobierno diferente. Yo quiero creer que sus ministros que hoy están al frente del gobierno realmente nos hagan caso. Estos 5 años que venimos batallando, no solamente como consejeros, sino también como ciudadanos, nunca nos han escuchado. El presidente lo ha manifestado, que bajará a las regiones, también con las municipalidades provinciales, para articular y ver estos temas. Mira, yo por eso te vuelvo a decir, yo tengo fe, hay que darle al señor el voto de confianza, hay que darle, porque todavía no lo vemos actuar, recién tiene pocos días en el gobierno. Hay que verlo, en la cancha se conocen a los jugadores, ¿no es cierto? Tú en la cancha ves si domina o no domina la pelota, si hace o no hace goles. Ante este último sismo, así es, entonces esperamos realmente que sea un gobierno diferente y que esta vez nos escuche, no solamente las autoridades, sino también al pueblo que está esperando un tema por años de años que se solucione, que es el tema de la contaminación, y nosotros vamos a estar ahí insistiendo. Porque acá, por más poder económico que tenga una empresa, no puede ir contra la salud y contra las personas. Definitivamente, consejero, mientras tanto, ¿qué hacer? No hay respuesta, ya que también el atentado es contra el ornato público. Amanece lleno de cenizas, las calles, viviendas. Mira, eso es de todos los días. Las viviendas se malogran, los artefactos, porque ingresa la ceniza. Pero tú has visto alguna autoridad, discúlpame con el afecto que les tengo, que haya salido siquiera a protestar por esta contaminación, un comunicado, una notificación, una multa, porque esto del atentado, no solamente, ojo, totalmente, porque estamos hablando de atentados al ornato de la ciudad y a la limpieza pública, que ambos, tanto el ornato como la limpieza pública, sí es competencia municipal y ellos podrían multar y ponerles unas tremendas multas para que de esa manera aprendan cambiando sus tupas, sus procedimientos administrativos, sancionando, multando a estas empresas. Cada vez que ensucian la ciudad, les debería caer una multa para que así vayan a lo que es la cosecha en verde, que solamente el Perú, creo yo, está en queme caña. Ya todo el mundo está en cosecha en verde. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, consejero? No, nuevamente a reiterar mi agradecimiento a su medio de comunicación, que en verdad, lo digo con franqueza, es uno de los pocos medios. Parece que ustedes no toman leche en tarro, sino están tomando leche directamente. Leche soya. Me parece muy bien, como debe ser.